El cadáver de un hombre fue localizado junto a un canal de aguas negras en el municipio del Salto. El cuerpo presentaba al menos una herida de bala en la cabeza, según los investigadores, y podría estar vinculado con un ajuste de cuentas de la delincuencia organizada, pues tenía un mensaje de un grupo criminal. Golpeado de boca abajo con las manos pasadas. Trabajadores de una ladrillera localizaron el cadáver en la mañana cuando se dirigían a realizar sus labores. Pues al venir a trabajar en la mañana, a las 8 de la mañana, encontramos una persona tirada. Okay. Al parecer ya se hizo. Nada más la vestimenta que tiene y un letrero que tiene a la espalda. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Guadalajara para practicarle la necropsia de ley e iniciar las investigaciones respecto al homicidio. Para Milenio Noticias, Juan Levario.